como todos los jueves, recibimos en el estudio a nuestro compañero Anwar Musalem, que nos va a hablar el día de hoy de las fiestas navideñas y la conducción, pues, con, digamos, con algunos grados de alcohol. Anwar, feliz Navidad, ¿cómo estás? Buenos días. Héctor, igualmente, gracias a usted, todo su auditorio, todos los compañeros aquí de la empresa. Efectivamente, y es que como muy bien lo dices, en estas fiestas aumenta hasta un 40% la posibilidad de verse involucrado en un hecho de tránsito. De hecho, expertos del Instituto Mexicano del Seguro Social nos dice que la mitad de todas las muertes productos de hechos de tránsito tienen que ver con el consumo del alcohol. Y miren, para ver estos son estos datos tan terribles que nos da la Asociación Panamericana de la Salud. 46 muertes diarias, esos son datos nacionales, por hechos de tránsito. Lamentablemente, 15 van a ser peatones inocentes que estaban ocupando la infraestructura de la ciudad y van a ser muertos a manos de un conductor en estado de ebriedad. Otro dato interesante, una lata de cerveza, un vaso de alcohol afecta a 14 kilos de masa corporal. Esto quiere decir que con 3 o 4 latas o vasos, unas copas, estaríamos técnicamente incapacitados para conducir. En el siguiente dato, este es un dato también muy interesante, y sobre todo en estas fiestas, en estas festividades de fin de año, entre jueves y sábados en nuestro país va a haber 200,000 personas que conducen bajo los influjos del alcohol después de las 6 de la tarde. Obviamente, pues imagínate la cantidad que esto puede pasar, ¿no? Esto es la capacidad que pueden verse involucrado en un hecho de tránsito. Para esto hemos preparado, miren, esta nota muy importante. Conducir bajo los influjos del alcohol te hace responsable automáticamente de un hecho de tránsito. Y en caso de que haya lesiones graves o pérdidas de vidas humanas, continúa un proceso legal penal con el que pierdes tu libertad. Tengan mucho cuidado. A continuación, les vamos a pasar una recopilación de videos. Ahí están. Vamos a empezar con los videos. Este es un video en el que nos habla. Este video nos habla de cómo nos podemos involucrar en un hecho de tránsito sin que tengamos la necesidad realmente de ello. Jóvenes saliendo de una fiesta. Este es un video hecho en Chile. Es un video crudo, lamentable. Y eso es uno de los datos que mencionábamos. Un peatón inocente que lamentablemente se ve involucrado. Si se dan cuenta, este es el segundo video. Esto es de qué forma el consumo del alcohol afecta nuestra capacidad de conducción. Perdemos la capacidad de distancia, tiempo, la relación entre distancia y velocidad, nuestra capacidad sensorial y, por último, el terrible desenlace. Eso es lo que nos pueden hacer 3 o 4 copitas. Terrible. La última recopilación. ¿Tomas o manejas? Esta pareja obviamente está evitando el alcoholímetro mediante los medios digitales, tecnológicos a nuestro alcance. Pablo, pícale que me matan mis papás. Bueno, hola papi. Obviamente la joven acompañante le está mintiendo al padre. En el caso de su novio o acompañante, pues no está en estado de ebriedad. Ay, amor, parece que ya se te olvidó lo que le esto cuando queríamos estar solos. Obviamente afecta cualquier circunstancia. La propia pareja es la que se ve involucrada en el hecho de tránsito. Son imágenes crudas, duras. Obviamente, esta es la importancia que tienen los medios de comunicación, por ejemplo, con una empresa como Televisa, que nos permite realmente pasar estas imágenes, pero créanme, muy importantes para que usted, para que su familia esté feliz. Por favor, no nos vamos a cansar de decírselo. No tome si va a manejar. Es una combinación mortal. Y para eso, bueno, las recomendaciones, en concreto, única, nunca manejar bajo los efectos del alcohol, los hechos de tránsito terminan con tu vida, antes de iniciarla. Recuerda, la felicidad no es un destino, es un medio de transporte. Yo soy Anwar Musalem y este fue el segmento en concreto. Gracias, Anwar. Son imágenes escandalosas y tristes, pero no son exageración. O sea, la verdad es algo que se ve
desgraciadamente todos los días y bueno, pues es una responsabilidad individual totalmente, así que te agradecemos mucho el habernos dado estas recomendaciones y por supuesto haber pues, pasado estos videos. A ustedes, sobre todo por la participación social, la cohesión social, permitiéndonos pasar estas imágenes tan crudas, pero bueno, mejor estas imágenes en su casita para reflexionar y hacer conciencia de la importancia de una conducción estable y obviamente alejados del alcohol. Así es, Ana. Pues te agradecemos mucho. Nos vemos la próxima semana. A sus órdenes.